Bien, vamos a hablar ahora de el día después, también en el Chaco, Patricia Bullrich, allí intentando visitar el barrio de Merenciano Sena y ese incidente allí con personas de ese barrio, ¿no? Directamente la echaron cuando ella fue, dijo que se quería hacer una foto y denunciar todo lo que había sucedido en este lugar, pero algunas mujeres punteras del lugar la terminaron echando. Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Hasta ahí nomás, señora. Yo con mucho respeto. Para andar en mi patria como quiera. Sí, pero acá no. Va. Usted no soy dueña de un barrio, ¿eh? ¿Cómo que no? Nosotros no. No. Yo no me escucho escuchar en este barrio, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Este barrio es de todos los argentinos, ¿no? ¿Entiendes? ¿Quiere ser los dueños de la Argentina? No, de nuestro barrio somos los dueños. De nuestro barrio somos los dueños, no somos dueños de la Argentina. No venga a provocar a la gente trabajadora acá, por favor, señora. Allí estaba entonces el momento que vivió Patricia Bullrich. Bueno, para los seguidores de Merenciano Sena, una provocación que fuera ahí, sí. Para ella y sus seguidores demuestra, en definitiva, la manera en que se manejaban en ese barrio que, por supuesto, quedó manchadísimo de sangre a partir de lo que fue el femicidio de Cecilia. Ella se expresó por las redes sociales, con nosotros se terminan las organizaciones paraestatales mafiosas en Resistencia. Vinimos al barrio Merenciano, lugar en donde desapareció Cecilia, un emblema de la corrupción y mafia acá, utilizado para formar un estado paralelo como el de Milagro Sala en la Argentina ordenada. No va a haber lugar para los extorsionadores y piqueteros, es ahora y es para siempre. Bueno, en este caso continúo con la campaña también en las redes sociales.